Ready? Ready. That Wow, that was a Woo! really good clap. Okay, so here we go. How's it going, everyone? Welcome to another episode of Ashla Podcast. This is our fifth episode, guy. First. Woo! Oh no! Yeah, fifth episode. Fifth. What episode. did I say? First. I don't know. I don't know. I, I mean, I guess like you know, when you're bilingual, you know, you get words mixed. So you know, but yeah. Yeah, dude. Fifth okay. episode. Cheers, man. Cheers. Oh, yeah. I'll pop it open, baby. <laughs> Fifth episode, guys. Hell yeah! It feels really good, honestly. Um So, which means that we've been doing this for a little over a month, a, a little, a little bit over a month now. Yeah, yeah. We've been trying to like don't stop the the momentum, you know. Yeah, so I mean, you know, the <laughs> it's funny because this video should have been uploaded already for today. Yeah, but for you know, it any opens. any for any reason or circumstance. Yeah, you know, we couldn't record during the week uh Obviously, Phoenix, you know, yeah. she's been working. uh I've been working too. So we've been, you know, back and forth. And wh what does that tell you that when you're doing things like projects, it hey, doesn't you, matter. Yeah, you have day. to do it. Yeah. You have to do it. So L basically, I mean, the good thing is that we are getting better at this, especially for example, me that I take care of the edition. Yeah. um Me que, trying to que, stay in front of the microphone. <laughs> También, totally. ¿verdad? Yeah, Siempre, yeah. Like the little things, right? And uh but yeah, I mean like like I was saying um the thing about the edition thing, uh that I'm getting more familiar with the with the whole things and how to cut and put together things. Uh not like the first time, you know, when I was doing that I was actually that I needed to watch videos as I was editing. Simon. Pero pero pues ahora ya O sea, ya me siento como que okay, ya más familiarizado con el programa. Y es, y es constancia, ¿verdad? Claro, claro, claro. Tienes que ser constante con, pues, con, con lo, lo, lo que, que sea, haces, Simón. Entre más lo hagas... Ese es ejercitar ese músculo. Sí, sí, ¿no? sí. O sea, sí. Eh, yo, eh, todo es acerca de, uh, acerca de la repetición. Entre más lo hagas, lo mismo, o sea, más fácil repetition. se te hace. Pero, pero bueno, sí, madrina. Let's do it. Ok, so, <laughs> hay muchas cosas pasando, ¿verdad? Crazy shit, yeah. Crazy shit. Crazy eh, shit. Obviamente, todavía estamos en tiempos de COVID. ¿verdad? Oh, ya yeah, no. Vamos ¿Eso? a estar así, no sé por cuántos años más, güey, te lo aseguro. No creo que para el 2022 todavía no se va a acabar no. esto, ni el 2023. Yo creo que esto ya es algo que se va a quedar. Y, y simplemente, pues vamos a tratar de normalizarlo un poco. Eh, y sí, eh, de forma indirecta o no, eh, siempre hay algo relacionado con COVID. Yeah. a work en nuestra vida personal eh, todavía por ejemplo esta semana que viene tenemos eventos donde nos están requiriendo que llevemos la prueba de covid a pesar de que estemos vacunados mm -hmm. eh, me, dice, me dice luis hey are you okay with taking the covid test of course dude like it's part of my i work. mean yeah it's what part. can you do yeah ya yeah, right? esto es parte pero qué loco verdad o sea yeah. and i know that and i know that we talk about this on the previous episode you know pero yo creo que es algo como de que no puedes dejar de hablar, sí. o sea, obviamente no vamos a hablar de oh, sí, de lo mismo, de lo mismo, pero es algo que va a estar aquí todavía por los próximos que dos, tres años, ojalá que sea menos, sí, pero pues sí, o sea, es Parte de Y como dicen, ¿no? Esto. Flojito y cooperando, la neta. ¿eh? Porque, pues, sí, ¿para eh. qué me voy a poner a algo de que, ay, no? O sea, no, ¿para qué? No, no lo quiero hacer. It's part of my job. Yeah, yeah, that's it, you know. Y estos lugares donde vamos, los eventos, es por eso que me vacuné. Porque, imagínate, o sea, no, no me vacuno, no puedo trabajar. Entonces... Pues, sí. vamos lo, <laughs> que vamos a lo que habíamos Otra platicado, era sí. De que, pues, mí, no debería de ser así, pero... Eres, güey, eres. que por cierto, is. wow, cómo interactuó la gente con ese post, man. Yeah. De que si están en favor o en contra, y la verdad que muchísimas hey, gracias. Yeah, yeah, yeah. Uh, thank you to everyone that was being active. Sí. You know, con, uh, Comentando uh, y mensajeando. Con el y... video que hicimos exactamente del de estar a, a favor o en contra. Simón. Yo, que obviamente todas las, los, las opiniones son aceptadas. Claro. Uh, el hecho de que tú pienses diferente a mí no significa de que estás mal o no significa que yo esté bien. Cada Así quien es. piensa diferente. Que de hecho, a uh, mi amigo ruso uh -huh. me estaba platicando, porque hizo en mí a, a, a DM okay. y me estaba explicando cómo es de que la gente en Rusia o sea, no cree en su propia vacuna, Simón. pero no cree uh, por el hecho de que, de que es pues, parte del gobierno. O sea, que ellos, ellos lo sienten más como que si es una propaganda. Oh, wow. uh -huh. ¿Me entiendes? Y, y de hecho, una amiga... Este, Subí un post de que se había vacunado con la, con la vacuna pues rusa que claro. es la Sputnik 5. Oh, wow. Y me decía de que, bueno, le pregunté de que, oh, pues, ¿qué opinas sobre la vacuna? O sea, ella se la puso al final de, de cuentas, se la sí. puso y me estaba comentando de que, oh, bueno, de que los rusos no se quieren vacunar porque piensan como que el gobierno está usando de excusa que se están gastando mucho dinero para atender el COVID. O sea, como que están maquillando uh -huh. el, uh, otras cosas que a lo mejor están, están gastando el dinero en otras cosas. Como desviar la atención. Sí, sí, de sí, sí. sí, sí. O sea, están gastando en otras cosas, pero están diciendo, no, oh, no, no, estamos, estamos gastándolo en, en, en COVID, en vacunas y todos como que, güey. O sea, sí, 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 que, sí. Que no creo que estén equivocados, ¿no? Porque todos los gobiernos... Claro. O sea, siempre sí, hacen sus sí, cositas, sí. ¿no? O sea, ningún gobierno es honesto que te diga de que, oh, sí. Pero, pero qué loco. Y sí. Y algo me mencionaste de, de todo este. Uh, ¿Cómo le llaman? Uh, Las protestas. Uh, Simón. Oh, ya. Yeah. Creo que te mandé el link. Sí. ¿no? Que había protestas aquí en Los Ángeles. De hecho, estaba cerca de mi trabajo. En, no me acuerdo cómo se llama el parque. Pero sí. Estaba... Pero es donde está el reloj, ¿verdad? Ahí en Creo que L. sí. Simon, uh -huh. Estaba, pues, la gente que no está a favor de. De, de obligar a las personas a que se vacunen. Sí, Entonces, pues estaban protestando. Y yo pienso que está bien, o sea, tienen el derecho de protestar, de, de, no, estar, de no estar conforme con lo que el gobierno dice. Claro. O sí, sea, está bien, ¿no? Estamos en una, en una democracia. Pero, pues, no sé. O, ojalá, ojalá que, que quiten eso. Yo sé que tú estás a favor de sí. que no, sí. Oh, vacúnenos a todos, cabrones! Sí. <laughs> no, sí, la verdad que entrar en esa mentalidad me costó un poquito, pero pues ya, no sé. Pero bueno, ya no vamos a regresar sí, a eso, sí, sí, ya nos vacunamos. Ya, ya. ya hablamos de esa madre, entonces ya, yeah. just like keep moving forward. Just keep moving on, you know. Y pero, pues, bueno, o sea, los que no, pues los que no están de acuerdo, pues hey, I mean, hey, keep protesting, decisión. I mean, yeah. you know, like, estamos, estamos en, un, en un país libre. En, exacto, exacto. So, si no te gusta algo, protesta, uh, speak up. We actually said it about, about it, you know? Sí, you have to. Como, como lo que tú dijiste que te en había tus pasado. Tus creencias, you know? Lo que yeah. tú crees y lo que. What drives you. So, yeah. eh, Si no estás conforme contento. o contento con algo, dude, yeah, you habla. Have to. Habla. Este, oye, oh y referente a, a esto de COVID. Eh, macroeventos. ¿Qué think de macroeventos tan rápidos? O sea, tener una, un concertazo tan. En, en una temporada donde, pues, que la sana distancia y que te tienes que vacunar y que... Pues yo pienso que esté bien. I mean, es que, wey. That's my first way. Yeah, hey. hey we're getting better. Sí, there you go. Uh, Eso significa que estamos dando sí. otras palabras. ¿eh? Uh -huh. I like it. Like uh, yo pienso que está bien. Okay. You keep the money flowing. Independientemente de que... bueno para empezar, se supone que las personas que ya están yendo a esos eventos ya están vacunadas, porque pues están pidiendo que te vacunes y todo, ¿no? Claro. So yo pienso que está bien. Pero eso es fomentar el orden, ¿verdad? No sé si has escuchado lo que pasó con Travis Scott. Oh yeah, that Dude. was crazy. Insane, right? Yeah, yeah. Y en ese estadio él metió más de 50 mil personas y no quiero decir nomás él, ¿verdad? Obviamente su equipo y, y todas las personas que organizaron este festival. Este es su tercer festival y al parecer siempre tiene un problema. Pero aquí ya murieron nueve personas. We. Sí, es lo que escuché. Pero creo que también estaban diciendo de que el vato andaba diciendo a la gente de como que, jump the fans, come on, algo así, ¿no? Como incitando a la gente de que y, entraran. Y, exacto, y, y yo creo que eso es, siendo una influencia tan grande y teniendo una fanaticada tan grande, ¿cómo, cómo incitas a tus fans a que yeah. they go nuts for you, you know? Yeah. And they're gonna follow sí, eso what es, you. Sí, eso, es eso es algo irresponsable, la neta. Yo no sé qué onda con. El management de este vato. Sí. Pero, güey, ¿algu alguien tiene que ir a la cárcel por esta madre. Sí, son nueve personas. Eh, la ¿Son? última persona que falleció es una eh, había, había, había un niño como de nueve años, ¿no? Bueno, el o niño 12. de nueve años eh, es de 14 a 27 años, para el parecer. Okay. Entonces... Pero había un niño, que yo sepa. Ahorita está en el hospital, está en condiciones críticas. No, había, yo había escuchado que había muerto un niño. Oh, no, lo que yo sí leí era de que el niño estaba todavía en el hospital, oh, yeah. pero eh, corre de 14 a 27 años, la última persona que murió fue de 22, y es increíble, la verdad, eh, ver estos videos, y pues tú sabes cómo ahora es el social media, man, yeah. todos estos videos de TikTok, que, que literalmente está, hay una persona en, en el suelo, sí, sí, está, sí. está muerta, wey. o sea, es increíble cómo todo eso se salió de control y pues por no seguir las re, la regulaciones, estas de COVID. O sea, yo no entiendo, estamos en, en, en esto COVID-19 y ¿dónde está? ¿Dónde están las reglas? Yeah. Es y luego, y luego también se... la tipo de fence que habían puesto, o sea, era como una bien weak, like wire fence, en vez de poner como barricadas, algo así. Supongo. Uy, pero no. se estaban brincando. Sí, sí, sí. O sea, qué increíble. Y yo creo que todo esto, Vini, y no sé si tú estás de acuerdo o tú qué piensas, pero eh, esta, estas acciones vienen desde casa, güey. O sea, si no te enseñaron a respetar o, o no sé, o sea, a, no, a fomentar eh, un tipo de respeto a los demás. Y aquí había gente hasta pisando otra gente. O sea, ¿cómo? Sí, sí, sí. En el 2021, ¿cómo va a pasar eso? Se me hace algo bien duro, la neta. Pero es que. Tú lo mencionaste ahorita. Era el. Quizás si el vato no hubiera dicho, ey, bríquense la fans, vengan, algo así, quizás no hubiera y, pasado nada. Y es de que eso. eso empezó desde muy temprano, muy, muy temprano. Había mucha gente que tuvo acceso al concierto o al festival sin tener un boleto. So, Las cosas salieron de control desde un principio de que empezara el festival. Sí, pues te digo. Tenía 50 mil personas en to el Todo lugar, eso ¿no? es parte de, de la logística que valieron madre. O sea, que no, no tuvieron. O sea, fueron irresponsables para empezar. Y luego, o sea, con, con el vato también diciéndole de que, oh, a la, incitando a la gente a que hiciera eso, pues también, güey, no mames. ¿Cómo, ¿Cómo vas a hacer eso? Luego, como lo acabas de decir también. De, de que el vato creo que ya ha tenido como problemas en tres ocasiones cuatro sí. ocasiones e, inclu, e inclusive escuché que había estado arrestado creo que en Suiza o Suecia mm. estuvo arrestado no sé si por un, unos cuantos meses o algo así oh, wow. porque no creo que había golpeado a como un reportero a un fan mm -hmm. no sé oh, wow. pero la cosa de que pues sí estuvo arrestado sí ya y estuvo, tiene antecedentes. Y, y estuvo en la cárcel allá entonces qué te da a entender o sea si ya van varias veces, entonces quizás, o puede que a lo mejor no sea precisamente él, pero management. Sí. Porque management se supone que te tiene que decir cómo tienes que hacer las cosas. O sea, también de, en el ámbito legal te tienen que decir, ¿sabes qué? No digas estas cosas sí, porque mamá. te pueden meter en problemas, no hagas estas cosas. Pero al parecer no tiene nada de eso. No y, y pues aquí hay muchas preguntas verdad, o sea cuando murió la primera persona o que el cuerpo médico sabía de que, hey, ¿sabes que hay alguien que ya ya no palpita, ya no tiene razón de ser? O sea, ¿en qué momento se le notifica al personal de que, güey, ya pasó, uh -huh. ya se murió alguien? Ahí en ese momento se para el festival. ¿eh? Sí, fíjate en, tú conoces de Linkin Park, sí, ¿o mamá? has escuchado de Linkin Park? Sí claro. Okay. hubo una vez un concierto en el que tú sabes que usualmente pues, las, los conciertos de rock se avientan sí, y todo, sí, sí. pero se avientan. Claro. Y si uno cae, una persona cae... Pa arriba No, no, todos los levantan. Uh -huh. O sea, eso es parte como de, del rock, pues, o okay, que se están aventando y todo, pero si una persona cae, todos se detienen y levantan a esa persona. Ya se había pasado una vez en el concierto de Linkin Park, Que el vocalista, que ya falleció, que se llama Chester Bennington. Uh, una vez él notó que una persona se había caído y nadie paraba y él paró el concierto, o sea, literal. Mm. Y dijo, eh hey, hey, levanten a esa persona. Y dice de que si una persona, o okay, que vamos a divertirnos, we're gonna have fun. Pero si cae una persona, todos paran y levantan a esa persona para poder seguir. Fíjate, wow. o sea, lo que es el liderazgo, pues me entiendes, o sea, la, la diferencia, porque este güey del Travis Scott, bien pudo haber dicho, eh hey, hey, pudo haber parado, si sabes qué, hey, Deténganse, sí. no sé, ¿me entiendes? Oye, y te voy a interrumpir. Ahorita Jameson me, me acaba de mandar un mensaje y el niño se sí murió hoy. ¿Oh, ya? Yeah? Sí. Ya yeah, te, te digo. ¿Qué yeah. uh, confirm confirmaron? 30 minutos. Oh, wow, guys. Oh, wow, se me acaba de enchinar la oh, pierna. Wow. Es domingo 14, eh, noviembre 14, y son las... 7.30 de la tarde, yo acabo, estaba haciendo mi research y, y yo no había leído esta parte de que el niño había muerto. Y el niño había recibido fracturas en el cuerpo de, wow. por pues parte del... O sea, cuántas personas... Son 10 personas, muchachos, man. Qué yeah. feo, y la verdad que uno va a un festival o a un concierto o a mirar a tu artista favorito para disfrutar... Sí, un, para divertirte, pasarla bien Con y... tu familia, al parecer el papá estaba tratando de salvar a su niño, dude, y... Wow, man, qué, qué fuerte, qué fuerte, la verdad. Muchachos, la verdad, si van a, a algún concierto que de su artista favorito, tomen sus precauciones, tengan respeto por el, la persona enfrente, la persona al lado, la persona de atrás, porque la verdad no sabes cuándo va a ser tu último día. Hay cosas que no se pueden controlar, pero yo creo que eh, el equipo, el artista, su cuerpo, su, su team, se tiene que encargar de que tengamos una seguridad en pues el lugar claro. donde sea el evento. Claro. Que lo comen. Damn dude, I'm so sorry for all this family. Yeah, it's crazy. crazy. I was looking at videos of parents like literally hauling for their kids way and it's just insane. Pero eh I mean, esta es la nueva realidad. You know, es la nueva realidad y pues dónde está la línea, ustedes qué piensan, guys? ¿Verdad? llamar al público también que nos escucha y que nos mira yeah. que pues que, 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 cual, qué está en nuestras manos, qué podemos hacer para mejorar este, este tipo de de situaciones, pero let's move on, right? We have to move on. Oye, se estuvo en un evento el sábado, ayer, y esto es totalmente no opuesto. Te despegue, bueno, no know. te despegues del micrófono, ya vas a empezar. No, esto es totalmente <laughs> opuesto, pero um, there was this guy, wey. there was this Asian guy. Oh, from work? From actually one of my customers, one of the customers that was at the event, and he shared with me, <coughs> cuando iba a empezar mi evento, me dice, This is for you. Y me dio un, un billete de 20. Okay. Y lo dejó en mi tip jar. Yeah. Y me dice, En la creencia asiática o, o Asian beliefs, yeah. creemos de que tienes que empezar bien. Y dice, I want you to open up with the 20, you know. Para que te vaya bien durante yeah. todo el evento. Ok, cool. So literally, ese día agarré tantos tips. You know, oh, y ya yeah, right. um, honestly en este en este industria en la que estamos el dinero fluye mm -hmm. el dinero va y viene you know, podemos ir a un evento donde agarremos cinco dólares de tip hasta a veces 200 dólares de tip Damn. pero que those are the good days <laughs> those are the good days y también cuando son cinco dólares it doesn't matter yeah. You know, no lo estamos haciendo tanto por los tips. A mí me encanta el servicio al cliente y estar en hospitality. I love it. Wey. I love to cater to people. Mm -hmm. So, um, si estás en la industria por el dinero, damn, I, I think you're doing the wrong thing. Porque pues no, no te garantice que vas a agarrar feria todo el tiempo. Claro. Pero la verdad, eh, eso que él compartió conmigo, eh, stay with me, porque es el desearle el bien a alguien. Claro. So cool, right? Yeah. Y me dice, y otra cosa de que no me gusta hacer es recibir noticias malas en la mañana mm -hmm. dice la gente que me conoce eh, ya saben de que si hay algo malo lo tienen que compartir conmigo al final del día ya yeah. because ya al final del día ya estoy relax ahora sí come on you know yeah, bring yeah. it on so um, it's, it's super cool and honestly like i like that i like that i like that, that he contribute to my tip jar and it was cool alright cool 20 bucks but also sharing his knowledge You know, hey, wait, you look sweaty, way. I know, yeah. Honestly, like, hey, like <laughs> the news, dude. It's been hot. Dude. I know, I know. It's been super, super hot. Can you believe it? And we are—is—is is it already winter season? Yeah, dude, Yeah, right. Yeah, and it's crazy. Yeah, I mean, these past few days been super, super hot, and I couldn't believe it. I was like, man, when I was in the apartment, because you know I have an AC, but I don't really use it because yeah. I don't—I don't really like AC. Mm-hmm. I mainly bought it because of my mom whenever she comes and visits us because, you know, she gets, like, hot and everything. Sí. So, that's the reason why we have the AC mainly. Pero esta vez estaba super hot, dude. ¿Cómo es el clima allá en Nayarit ahorita? No, no, I mean, it, allá es, it's hot. Está, allá es bien caliente. So, basically, ahorita estamos en la misma temperatura que aquí, pero allá es humid. So, you're, you're sweating all the time. Oh, wow. All the time, and you're sticky. Like, it's really bad, right? Yeah. Really, really bad. Yeah. Pero... Dice mi mamá ahora que, que, que vino, uh, de que se siente más caliente aquí que allá. Pero obviamente, te digo, pues, a, 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 pues vivo en un apartamento pues, pequeño, ¿me entiendes? Entonces también pues, se calienta más y luego pues en un segundo piso y todo. Simón. So, entonces se, se siente muy sofocado. So, okay. Entonces, te digo, prendimos el aire y pues ya, todo normal. Ya. Yeah. Pero... A lo que voy es de que, que caliente ha sí, estado. Hoy casi en el área donde estaba le pegamos a los 90, o sea, estuvo. Pues estuvimos aquí también en los 90, 90, yeah. 91. Yeah. That's crazy, dude. Y, y, y el... pa, o sea, para hacer invierno, no mames. It, is, it is do, do you believe that in climate change? Y todo eso. I feel like. Tú piensas que es un host, like. Donald Trump dice <laughs> eso. No, uh, yo creo que, que sí, es algo que, que sí es verdadero y la gente, la verdad, a veces le vale un pepino. I seen like, ya, yeah, la gente no le importa. Como un acto yeah. tan pequeño, tirar la basura donde debe ser. Ya, yeah. es que la gente, like, ya, yeah, they take it for granted. Como por ejemplo, quizás en las, grandes ciudades, en las grandes ciudades no se nota mucho, pero si tú vas, por ejemplo, como a otros lugares, mmm, no, pues... Que no son ciudades, pues pueblos, algo así, donde quizás había antes un lago y después miras que ya no está ese lago, te pones como que, güey, no mames, está, está cabrón. Simón. Y. I mean. De hecho, en el, en la, estuvimos en el área de San Clemente este fin de semana y las playas de San Clemente ahorita están contaminadas con aceite. Se, ¿Ah, derramó, yeah? se derramó uno de los petróleos dentro del, del agua, del mar, y ahí vamos, o sea, climate change right there. Yeah. O sí, sea, eres, sí, sí, de cómo se están abusando pues también los recursos y todo. Sí, y, y estás a tu, propio, a, tu, a tu propio riesgo si te quieres meter al agua. Mm -hmm. Pero imagínate. No, pues, ¿para qué te vas a meter hey, si...? ¿sí? You know. No, no, un pinche chorrezo que te pega y, y olvídate, you no? Know? Te enfermas, pero este sí, eso es... I, I feel like it is real. It is real. Dude. It is real. You know? Yeah, you can't deny that. I mean, ¿qué es lo que te dice? Si hace años... A estas fechas ya estaba haciendo frío, o sea, uno ya estaba con su suéter o su chamarra y todo, y ahorita no. Mm -hmm. No. <laughs> sí. Mira, pues yo, yo, mm. bueno, independientemente, a mí siempre. Aunque, aunque esté haciendo frío, yo soy una persona. I like, I'm a, you know, like, a, alguien que le gusta usar siempre shorts. Simón. So a mí no me importa que haga frío o lo que sea, yo siempre ando con shorts. Yeah, no, I, I. Chorzazos solo, unless it's an event that we have to be wearing tight no, no, and sí, black. Sí, throw. pero o sea, pero siempre. O sea, ¿ver? si vas a salir, algo así ¿me entiendes? Este, um, otro de los temas que que, I mean, <laughs> que te quiero hablar. Este, ¿por qué te ríes? Porque like, como que esta vez nos tuvimos como que, oh shit, you know. What, what do you think? <laughs> Why? Uh, well, porque we were busy. Yeah, I know. You know, so I mean. <laughs> Pero it's okay. You sure? Yeah. Yeah. All the time. I feel like you're gonna have to edit that part, right? No. no? Why? Okay. I mean, eh, somos, right. eh, somos humanos también, o sea, especialmente like we work. So, I mean, <laughs> yeah. It's okay. Oye, oh, ¿has escuchado de la Turpin family? ¿De la what? Turpin, Turpin family. Mm -mm. Es una familia de o oh, son 15, es una familia de 15, mamá y papá con 13 hijos. Okay. Y resulta que años atrás eh, alguien los denunció de que sus hijos estaban siendo... Maltratados. Oh, creo, oh, creo que algo se escuché. No es de una, una chica que creo que llamó a la policía, que les, sí, oh, de hecho escapó que nuestros padres, like, de Pirnas, algo así. Algo sí. se había visto, pero no, no le había puesto mucha atención, la verdad. Y, y sí, eh, la niña escapó. Eh, y ella fue la que hizo la llamada al 911. Eh, y sí, y dijo que estaba siendo maltratada por sus papás. Y pues ella dio todo el insight de lo que estaba pasando dentro de la familia, las oh, yeah. ataban a la cama, eh, las maltrataban, obviamente físicamente, mentalmente y las tenían en condiciones muy muy horribles yeah. en las que vivían. So, al parecer, compraban como juguetes, no las dejaban abrirlos, así las torturaban y tenían comida enfrente de ellos. ¿Por qué? Like, I, I honestly dig in into the into the family history yeah. y también la mamá y el papá más la mamá era. Eh, fue como sobreviviente de, de abuso sexual. Okay. Eh, y esto viene de ya, de familia atrás. Uh -huh. Y también la mamá fue abusada. O sea, imagínate, es una cadena familiar. Entonces, ya como quizás la, la mamá, pues también ya tenía como un trauma, un trauma y quizás lo estaba desquitando con los hijos. Sí, sí. Y este. Y sí, muy, muy, muy feo. Y es como, la verdad, el crecer. Eh, en una familia disfuncional te afecta, o sea, crecer con, con esa disfunción. Sí, o sea, quizá también con ese resentimiento. Pero es que fíjate, también uh, hay personas que muchas veces no creen en, en buscar ayuda, hablar con un psicólogo, cosas así. Sí. ¿Me entiendes? Y no sé si también esa señora, pues, porque pues obviamente, o sea, nada justifica lo que hizo. Claro. ¿Me entiendes? Especialmente, pues. Luego 13 niños. Sí, 13. O sea, niños, si, o sea, si tienes un problema, o sea, eh, con niños, algo así, ¿por qué vas a tener también tantos? Exacto, ¿Me exacto. ¿me eso también es otra enfermedad, ¿me entiendes? Y sí, es algo, es algo bien horrible. Y yo creo que eso de. Eh, no sé, del hecho de lastimar a tus hijos es, es porque también uno, ¿verdad? uno como papá, me imagino, capaz de tener un chingo de. Como, como de cadenas, ¿verdad? o sea, no sé, de la forma que creciste, de la forma que te afectaron tus papás también y, y venir arrastrando todos esos problemas los vas a reflejar en tus hijos. Pero pues yo no soy papá, no soy mamá, no sí, sí, no, sí. No, no no puedo decir, verdad. Claro, claro. Pero a lo que casos que he mirado, como el, el de Gabriel, muy famoso. Sí, me oh, sí, los sí, sí. De Gabriel Hernández. Gabriel Hernández. Ah, that's, that's a sad case. Yeah, dude. It's a very very sad case. Sí. Ese, ese caso se encuentra en Netflix oh so guys yeah, if, really really recommend it yeah. if you could watch it i mean honestly it, it opens your super heart super crazy Yeah, dude like and it makes you see you know okay yeah, yo yo lo miré y and I was like dude, like te hace like te, te hace que te moleste like sí. you feel anger sí la verdad y, y sí yo he presenciado en lugares públicos en donde y, he, y lo he dicho y lo he ido directamente con el manager y Ey, está pasando esto en el baño. Y sí, se estaban chingando un niño hoy en el baño. Pero papás. no crees que también a veces. Um, Yo creo eh, que hayas... es, es. O sea, que, que es bueno para. Porque tú sabes, hay niños que son bien mal creados. Y sí. You know, que, que igual, pues, no porque sea mal creado le vas a. Lo vas a. You're going beat him up. Like hard. Pero unas nalgadas, por así decirlo. Pegarle como que, nomás, like, para que se calme. Y sí, pero uno tiene que saber también, ¿verdad? Uno, uno no puede ser eh, sordo o ciego a lo que estás mirando o a lo que mm -hmm. estás escuchando. Y ese día yo me acuerdo que estábamos en el baño. Y este niño se lo estaban chingando, güey. O sea, pero lo bad, estaban bad, golpeando, bad. güey. así okay, like, yeah. Y si le llega a pasar algo a ese niño en las instalaciones. O sea, está demanda, yeah, yeah. güey. Demanda, a huevo. Entonces. Eh, y sí, y confrontar a la mamá porque. Uno tiene que hacer su oh, parte like también ¿Qué like. le, le dijiste? señora, le dije es un niño de cinco años. No, pero es que se trató de poner altanera y todo. Y me fui directamente con el manager. Y solamente les tienes que hacer saber. Y esto va al récord, güey. Yeah. Llega la policía, hace un récord, le llega a pasar algo al niño. Y entonces ya todo eso está. Y eso es, por ejemplo, lo que no spoil. I don't want to spoil it either. Pero pues nada to spoil, because this is a real story. Yeah. Eh, el caso de Gabriel, nadie había dicho nada, you know. No, de hecho sí dijeron, pero, like, they didn't listen. O sea, yeah. la, la policía, they, they were like, yeah. you know? Así Porque es. hubo un security guard que, que lo reportó. O sea, que, yeah. llamó, hey, you know what? This kid is it, all bruised up. Pero, like, the 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 police department or whatever, you know, whoever was supposed to take care of that, they didn't do anything. Simon. Qué horrible, dude. Qué horrible. Y que, by the way, hablando de security guards, güey, <laughs> um, tú has tenido alguna mala experiencia con security guards, algo así, porque uh, ya ves que tienen mucho fama de ser prepotentes, algo así, Ok. Uh, fíjate que ahí, pues, en donde trabajo, pues, yo trabajo en una compañía de transporte, sí, right, me. y nosotros, o sea, yo trabajo en maintenance, so I don't have to deal with customers, nothing like that. Que, you know, shout out, like, like I said, shout out to all the good security guards que realmente se la pelan, porque este security guard una vez, they beat him up. Oh, wow. Ahí at work. Y fíjate, qué, qué fácil es, por ejemplo, cuando, cuando una persona tiene un, algún problema, ¿me entiendes? Tú nomás llamas al security guard, y o sea, and you let the security guard handle it. O sea, como que te lavas las manos pues, de, de, de la persona que. Que está siendo conflictiva. Simón. Y a este guy... Pues, quiero... Eh, eh, para empezar, era un homeless. Oh, wow. Porque, pues, ahí, tú sabes, en downtown, uh, there's a lot of homeless, you know? Sa sadly, but there's always, like, a lot of homeless in downtown LA. So, entonces, hay veces, hay veces que hay homeless que se meten. Uh, tú sabes, cuando está lloviendo. O simplemente para, para tener un poco de AC, no sé. Claro. So, entonces, uh, iba este... Uh, homeless Y creo que, like Le, le dio con, con una biblia, güey. Oh, my God, ok <laughs> Le dio con una biblia, pero, o sea, like Como que le dio con la, con la, con la Edge de, de, del libro en he cut him open. Oh, wow. O sea, que era de hardcover la, Ajá, la, oh, ha wow. hardcover, exactly so, Entonces, uh, te digo Como muchas veces uh, Pues sí, hay, hay Security guards que son, pues, prepotentes Pero hay también a lot que son like good ones y que si sí, realmente o sea, toman su trabajo en serio. Claro. Y profesionales, know? man. Exactly. So, entonces, te digo, uh, y a este a este guy, like, he literally, like, casi, casi, like, uh, he passed out, like, he was like bleeding, toda cosa. Y, y pues, like, it's crazy. O sea, como. A veces, por ejemplo, uno no, uno tiene del, uno, uno tiene de los, de los, security guards, la mayoría de las veces, uno piensa como que, oh, no, que es prepotente algo así, que no se le puede hacer una pregunta porque puede ser, te contestan de mala manera, especialmente, por ejemplo, como cuando vas a los clubs, algo así, mm -hmm. uh, Pues usualmente son como que, no, they don't let you in, así, And I feel así, like you ¿no? Know? You know? Yeah, 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 pero, pero como te digo. Hay algunos que, bueno, la, la mayoría se podría decir, mm -hmm. ¿me entiendes? Porque tampoco no vamos a, genera, a generalizar, solo, simplemente porque, porque, has tenido como una mala experiencia con uno, mm -hmm. ¿no? Simón. Y, pero sí, o sea, shout out to all the good security guards out there, man. Que yo, I have several friends that they're they security. do that, you know, and uh, they're really, really good at it. Yeah. Y ellos son los que realmente, si tú tienes un problema, ellos son los que... Y sí, porque la, la policía pues no va a llegar hasta el rato. ¿eh? Sí, sea, sí. Sea, ellos so... son los, los encargados from that facility, uh -huh. you know, to make order. Yeah. Hasta que llegue pues la policía y todo, pero o sea, no está cabrón. Oye, <coughs> este, ahorita que estamos hablando de... De los homeless, eh, it's insane. Como por ejemplo, yo sé que trabaja cerca del downtown, yeah. eh, y pues yo también me muevo mucho en el downtown cuando estamos haciendo eventos y áreas residenciales. Y, y es tan loco mirar el contraste entre dos vidas: oh, yeah. de homeless y la gente que tiene feria. No, I feel like there's no in between, you know, yeah. y si lo hay, I mean, I'm pretty sure. Pero, hey, o sea, llego al área residencial de los ricos. Donde todo, la, gente paga, clean, todo, yeah, yeah. la gente paga tres mil dólares por su apartamento y pues estás en el área de downtown. güey y a una cuadra estás Skid Row. Yeah. Damn, que what an eye opening, you know. A veces que digo, wow, how grateful I am for the things that I have, and it's so sad to see like the two lives, you know. Yeah, qué bueno But, por la persona que like it's working hard for their money and stuff, pero la verdad que la experiencia con un indigente. <coughs> Eh, nos ha tocado servirles a ellos y um, una buena amiga que hace labor para la comunidad eh, nos invitó a, si queremos, servirles cafecito y stuff like that. Y la verdad que muchos de los indigentes vi eh, eligen vivir así por la vida que han tenido. Uh -huh. No son homeless porque lo han perdido todo, es solamente porque ellos eligen vivir yeah. así. Gente que nos ha dejado dinero en el chip jar, wey. 20 dólares, $20. and nunca se me va a olvidar. Me dice, hey, this is for you guys. And you're like, what? Agarran feria, baby. But mm -hmm. they don't want to live in the life they had before. Because they're either too stressful. or no tienen libertad. Or they just rather live on the streets. Hey, pero tú crees que esos los homeless, o sea, they feel kind of like some kind of freedom? Do you think? It's just... E es increíble cómo viven a veces yeah. sus tents. Las tienen bien equipadas. Obviamente hay de homeless a homeless. Yeah, yeah. Eh, he mirado tents bien equipadas. He mirado tents donde comparten con otras personas y cada quien tiene su lugarcito, you know. Mm -hmm. en, hey, tú te encargas de esto, tú tienes esto, you know, like. Pues, I I've seen it too. Cuando he ido a patinar, especialmente ahí en Santa Mónica, mm -hmm. que creo que. Uh, la última vez que había ido a patinar, porque también I haven't gone skate lately, pero la última vez que fui estaban they were removing all the homeless. Sí. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Que, I mean, no sé, quizás es un es un like tema delicado, pues, porque pues muchas muchas veces uno dice oh que no simpatizas con las personas, o algo así, you don't know what they're going through, pero a veces también like como que le da un, una mala vista a a ese lugar, especialmente, por ejemplo, si es un lugar turístico like, y you no know, los, los turistas no quieren ver eso. Simón. Y esa es la realidad. Yeah. O sea, ¿cómo vas a ocultar eh, eh, esa gente? Sí, exacto. Y, y sí, eh, es, es muy, muy feo, la verdad. Y algo en lo que yo sí, yo creo que siempre trato, ¿verdad? De cuando lo miro y puedo hacer algo, les ofrezco comida. Porque está cabrón no comer, güey. Está cabrón. Ya, yeah, that's what I do too. Pero mucha gente no quiere agarrar la comida. Yeah. No, fíjate que yo puedo regular cuando voy a McDonald's. Bueno, que, wait, que I need to change that porque lately I've been eating McDonald's every day. Wait, pero you, you keep really well though. But, but I'm not eating that healthy though. Because yeah. you know McDonald's is not healthy. Yeah. You know, and, and also, like, I've been, I've been spending a lot of money, too. También. Y se te van 10 dolaritos aquí, 10 dólares Yeah, yeah, I, imagínate, 10 dólares al día. Simón. O sea, 50 a la semana, al mes, 200 dólares. That's crazy. Man. I'm like, dude, yeah. I need to change my habit. Yeah. You know. Uh, porque sí, o sea, he, he estado consumiendo mucho McDonald's. Simón. Y es que... Es lo fácil, ¿verdad? Para, exacto, es bien fácil. Y para empezar, pues, I'm always hungry. Simón. So, entonces, yo voy... Siempre tengo que a, a las siete. In my first break, I don't even wait for lunch. On my first break, yeah, you know, I'll go to McDonald's and I ask for um, I usually go for the um, sausage burrito and stuff so, like that, or some sausage McMuffin. Yeah, what do you guys get for McDonald's, guys? What do you guys get? Oh man, I'm, I'm tired of McDonald's, man. ¿De veras? Yeah, but I mean, like I say, I'm hungry that I need to get something, you no, know? and also I go and get my coffee too. Uh, by the way, I think like McDonald's has one of the best cafes. I mean, in my opinion, yeah. you know, because I've tried like 7-Eleven all those things, Someone. you know, and I'm like, no, no, no. McDonald's coffee, I think, is one of the best. Well, like, we're not even gonna get there, man. Yeah, I yeah. know, I know, no, 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 you know. But I mean, like, as a fast food franchise or whatever, yeah. I think like that's one of the, you know. You heard that over. <laughs> that McDonald's has the best coffee. Damn. Hey, Damn. I say from franchises. Okay. You know, no, no, no. We don't want to go. I'm not gonna go to like, like real, like coffee shops. You yet. know, because I mean, McDonald's is not a coffee shop to yeah. start with. Yeah. You know, so. All right, all pero, right. but right. <laughs> uh, uh, <hi. laughs> um, shout out to Yeah, I know, dude. Shout out to Mobar If you're looking for a cafecito for your company event, and this is not a commercial, okay? This is a place that I love and I work for. And honestly, pues, es lo que hacemos, catering events. So, yeah. if you're looking for a caterer and a and coffee section, we got you, honestly. Eh, estamos teniendo muchos eventos, especialmente ahorita por el season, que es Thanksgiving. Yeah. Uh, a la Friendsgiving. So, nos están contratando para la barra de café. And it's so cool, eh. That's nice. I feel like eh, tener cafecito a your event, it steps it up. Eh, tuve un evento en donde usualmente toman mucho. <coughs> eh, hey, pero, like... ¿Cómo, cómo es el el uh... oh, oh are you okay do you need to hit the inhaler no I think I'm good <laughs> okay so my question uh -huh. cómo cómo ves tú a las personas cuando vas a eventos porque usualmente o sea ofrecen el café que como a partir de qué horas Ok, so si es un evento en la mañana y tú sabes de que, por ejemplo, de siete... Pero, hey, pero qué tipo de evento? O sea. Um, como, por ejemplo, al aramberico. Ok. Medical buildings. Okay, o so, okay, por ejemplo, okay, para okay. las nurses, los doctores. Ah, oh, ok. Muy chido. Okay. Pero, por ejemplo, así como, supongamos, una persona normal que hace una fiesta. Por ejemplo, yo, I make a party. Simón. You know, what's the best time that you will say, okay, you know what, this is the best time for you, like, to drink some coffee? Sería como ya en la noche, como después de que todo el mundo. <coughs> Comió o anda tomando que a veces tú sabes que se pone medio frío. Mira, la verdad que, y esto es algo que yo he observado con Mobar: de que, por ejemplo, en, en bodas no puedes tener la barra de café y la barra de alcohol okay. juntas okay. o al mismo tiempo. Uh -huh. <coughs> Siento que si vas a tener una boda y vas a tener las dos barras, tienes que separarlas en tiempos. Okay. O empiezas con el alcohol y to sober them up. Uh -huh. Ya les das cafecito para que se vayan bien, okay. tranquilitos. Pero no las tengas a las dos juntas. Literalmente hemos tenido bodas ¿eh? donde son las dos barras y no, no sale nada de café. Puro pisto. Pum, pum, mm. pum. So, se me hace que sí es un error. Y eso es por coordinación. Um, pero o, pues también usualmente pues las barras siempre están abiertas, ¿no? O, o hay como cierto límite, como a partir de cierta hora ya no están sirviendo. Pues que, por ejemplo, la barra puede empezar de las 6 a las 12 hasta que cierre el evento. Ok. ¿Sí me entiendes? Y ya después de las 12 ya no se puede dar nada de alcohol. Y, y sí. Eh, yo siento que mucha gente se equivoca en eso y, y pues no, no saben. Uh -huh. y, y es porque no sabes, o sea, ¿sí me entiendes? Y literalmente hemos sacado como dos o tres cafés. ¿En, ¿En serio? En serio. O sea, tres personas que nomás piden café. Sí, ajá. Así es. Entonces de se hecho, regresan básicamente con todo yo. Con you know? todo con todo el café y siempre el alcohol va a ganar siempre siempre no no siempre. claro siempre la gente quiere estar pisteando so, um otra es mucho um, como los baby showers los okay. uh, you know corporate um, ahorita estamos teniendo mucho film shoot donde están grabando comerciales okay okay o están haciendo películas where are you okay yeah you sure you need inhaler no no huh? uh, <sighs> a little bit yeah <clears throat> oh shit es yeah. is, is, is about to get high. <laughs> no es <laughs> no, esta flemita que, que no se me va, no se me va y me estaba tomando mi medicina, pero hey esa es otra historia. I have another story about that. Anyways, <laughs> este pero sí guys no si van a tener su boda y van a contratar lo que es eh, thank you, lo que es eh, las dos barras asegúrense de separarlas o o coordinarse bien en el tiempo. Um, pero sí siempre cafecito en la mañana. Y el cafecito, como eso de las. El picker upper, lo que le llaman, como eso de la 1 a 2. Uh -huh. Muchos eventos. Pero también, también así como en la noche, estaría. O eh, sea, especialmente te digo, si ya la gente está especialmente si es un open event Simón. tú sabes que se sienten más como el frío o algo así yo pienso también I mean, I that is good no eso thank you so much and I feel like you gotta read your invites también porque por ejemplo si les gusta pistear no vas a tener café no you know? pero te digo estuve en ese evento y la verdad que me impresionó cómo hay tanta gente que no pistea y le prefiere entrar a un cafecito or something like more like Lighter than coffee, yeah. como un buen chai, un buen green matcha, un golden milk, ¿sí me entiendes? Mm -hmm. eh, cosas que te van a mantener calentito, and like just relax, you know. Y y sí, la verdad que eh, taking your events to the next level es teniendo una buena barra de café. It's pretty okay. cool, yeah. It's, it's awesome, como lo que quieres hacer, verdad. Yeah, yeah. Este. So you no guys. You know. Honestly, honestly, I feel like it's a hit, people love it, we have great coffee, it's literalmente café de lo que es el farm, la finca, uh, a tu cup. Entonces, eh, nosotros mismos rostizamos lo que es el frijol, el bean, y pues sí, conocemos desde lo que es el principio al final. Y es un proceso muy lindo, la uh -huh. verdad, conocer a la, las familias de la finca de quién te está recogiendo tu café, o sea, desde la planta yeah, yeah, yeah. Uh, hasta que llega al roaster y del roaster viene a empacarlo nosotros, nosotros lo hacemos grain, es una chulada de negocio, la verdad. Uh, you really have to love coffee to understand all this. So, honestly, guys, si tiene un evento, you know who to hit up, Movar, y pues follow Movar y consume Movar, drink Movar, cheers to Movar. We love <laughs> Yeah, honestly. Shout out to Moreover. Shout out to Movar. Es algo muy padre lo que ha estado haciendo Luis y pues sí, shout out to you dude and all the work and I know we have a great team y pues por eso nos vamos re, you ¿no? Know? Hey, que by the way, I was, uh, I was really close to Mover yesterday. I know. <coughs> yeah. ¿Cómo se sintió estar en un evento ya? Like, cuánta gente viene en ese evento hoy? Pues no es como que la conté, ¿verdad? Pero um, I'm gonna say uh, obviously more than a hundred for sure. Oh wow. You know, uh, Es tu primer así evento donde hay tanta gente. Um, creo que sí oh, wow. Creo que sí Pidieron que la gente Tenía que estar vacunada nah, o sea, nah. nah, no, malo, Somos raza Tú sí. sabes que A nosotros nos vale madre eso Pero No, no I mean It was, it was fun I mean Tiene chingo de ganas de bailar. Oh, yeah, yeah. A lot. Yeah. I was all sweaty. O sea, siempre, I, I'm, way, I'm always sweaty, Vinny you know, whenever. It opens a pista, for Yeah, sure. for sure. You know, I'm, I'm one of the es first ones. Spiro González, le encanta bailar. Y, and, and it's cool because, como, I, I was going with my friend April. Okay. You know? So, like, like I said, you know, she's a. Uh, uh, oh, it's the dance partner? También. Yeah, she's my dance partner. You know, like uh, it's April, the same thing, or April, the same. Sí, uh, April or uh, April, same uh, thing. Same thing. Yeah, yeah, we were talking. Uh, we were actually talking about that. You know, like uh, she said that she was watch. She's been watching our our you know podcast, or she's been listening to it whenever she's at work. So, you know, thank you, friend, for that. You know, for the hey, support. I really want to bring up what you just said about <clears throat> what honestly messages that we've been getting, Vinny. Yeah. How yeah, yeah. we're just part of their day. And it's so amazing. And honestly, it fills my heart <laughs> to know that people <sighs> strangers way. Yeah. Strangers or friends, family, they're like, Hey dude, I listen to it when I'm getting I'm getting ready for yeah, work. Yeah, 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 yeah. Um, I'm on the car. you know and honestly guys eh, toda esta parte de, del equipo que usamos es para mejorar la calidad de claro. sonido mm -hmm. cuando usted esté en el carro cuando nos estén mirando y la verdad que todo esto lo hacemos para ustedes para claro. que disfruten la verdad del contenido que tenemos mm -hmm. y la verdad que pues shout out to Vinny porque él es el que se encarga de la edición eh, él hizo el research del equipo y pues todo lo que tenemos ahorita es, es, es creado por nosotros entonces sí, sí, es sí. muy muy chido la verdad shout out to everyone that has yeah, followed yeah. us que well, nos dejen yes. comentarios mensajes you know de They yeah. like us and everything, so... Yeah, out out to to followers, Yeah, I saw that. I'm like, Damn. All organically. Yeah, yeah, yeah. All That's organically. crazy, right? It is crazy. That's crazy. Mm -hmm. And and I think it's very important, like, to keep the momentum, you know? Y, y o sea, Porque tú sabes que recibimos un montón de mensajes de, Oh, like, you should uh, promote it on this Someone. side. And we're like, you know what? We could do that, but yeah. I mean... It's not gonna be, like, yeah. like organic, you know? Porque lo que, What we want is actually... like we want people to come over you know yeah. que de un de repente maybe they just saw you know sí. they just saw us on social media and then like, oh okay I don't yeah. know a lo mejor les sale un video de nosotros and they just like it and start following us and that's what we want Simón. o sea queremos que, que sea todo orgánico o sea que la gente que nos está siguiendo o sea, sea realmente personas que nos están siguiendo no bots ni nada de eso Simón. y y todo es un proceso no, todo es un proceso. Sec. Sabemos que no que no va a pasar todo de la noche a la mañana y algo que que mire yo miraste el, sí. uh, oh. el Franco Escamilla sí. que estuvo con que la verdad bro, que shout out to to Roberto, tu Roberto Martínez, dude, porque yo creo que he plays a big role in lo que what we're doing yeah. los podcast. Yeah, yeah, I, porque, wait, He was one of the que you know, to do this, porque realmente. Y we want to mention it, you know. Claro. Uh, creo que I feel like it's time. Yeah, yeah. You know, like we want to <laughs> mention it, porque I think that. Uh, siempre uno empieza porque alguien te inspira. Y en, en el caso de nosotros fue que nosotros empezamos a ver a Roberto Martínez y Jacob Wong. Simón. ¿Verdad que fue realmente lo que nos inspiraron como hacer esto? Like, hey, man, like, we, we should do this. Um, y es crazy. Es crazy porque hasta ellos los, los han mencionado, ¿no? Ellos han mencionado eso de que uh, ellos también en algún momento se inspiraron de otras personas. Entonces, que, que igual no tiene nada de malo, ¿no? Claro. O sea, no tiene uh -huh. nada de malo inspirarte en alguien para que tú puedas hacer también algo que quieres hacerlo y que quizás no tenías alguna idea cómo cómo empezarlo. Sin embargo, miraste a estas personas y dices, ok, quizás puedo, puedo hacer a... Uh, esto, con esto, ¿me entiendes? Poco a poco. Y eso que tú dices es el rompecabezas, ¿verdad? Yeah. O sea, tú sigues el camino de lo que tú quieres hacer y obviamente tienes a todos esos personajes que te inspiran a hacerlo, pero en el proceso encuentras tú tu propia ruta. Claro. Y es lo más bello, ¿eh? es yeah, yeah, yeah. lo más bello encontrar tu propia ruta de, de de todos esos proyectos que tú estás haciendo. Y eso es lo que tú estás diciendo ahorita y lo que tú me mandaste es, wait, until you hit the home runway. Yeah. Es so crazy. Porque. Y ya, ya. La piel, wey, sí, porque. sí, sí. Porque eh, eh, lo, que, lo que estaban diciendo, it got me. You know, I was like, man, like. Lo que básicamente se está diciendo, hey, I mean, don't stop. I mean, no va a pasar de la noche a la mañana, obviamente. Pero si sigues haciéndolo, hey, it's gonna be one. It, it only takes one video. One you minute. know, one video, one reel, or whatever you want to call it. Mm -hmm. You know, it only takes one para que se haga viral y para que te empiecen a, a, a seguir o lo que sea y es muy importante porque ya ves que usualmente uno dice no que prefiero calidad sobre cantidad Simone. pero lo que ellos habían dicho es de que eventualmente la cantidad crea calidad y eso that was very powerful mm -hmm, mm -hmm. you know porque simplemente como nosotros estamos haciendo las cosas me entiendes de tantas veces que ya estoy empezando a editar like ya me familiaricé con con sí. lo que, con lo, con, cómo editar y todo, que ahora lo hago un poco más rápido. Uh -huh. Sí, igual todavía hay algunas cosas en las cuales, pues, sí tengo que de vez en cuando, can I refresh my memory uh -huh. and watch videos again so I can so I can do it. Pero ya no dependo tanto de, de mirar videos mientras que estoy editando. Y es debido a eso de que entre lo, en, entre más lo lo hagamos, o sea, más fácil se te hacen hacer las cosas. E igual manera. De tanto que vamos a hacer las cosas, un video, otro, otro y otro, eventualmente nuestra calidad va a mejorar. Sí. Y que todo es un proceso, ¿no? Todo lleva tiempo. Así que, bueno, a, a todas las personas que quizás quieran empezar algo, hey, lo que sea, no, no se desanimen. Si realmente quieren hacer algo, háganlo. Tienen que o sea, darse cuenta de que van a cometer errores. que es muy sencillo, como el primer episodio de nosotros. Sí. La razón por la cual no lanzamos el video fue porque we screw up, uh -huh. ¿te acuerdas? Y, y sí, we literally, I think we have like a checklist, ok, ya está corriendo el tiempo en la cámara, boom, yeah. ¿Ya, ya está en rojo el rec de, del broadcaster, boom, vámonos. Hay, hay que hacerle el clap para cuando vamos a empezar el video, uh -huh. y así, es una, una cosa, es una checklist, ¿verdad? Yeah. Pero sí, guys, eh, nosotros que estamos haciendo lo que es el content, ¿verdad?, que es esto del podcast, la neta que no para ahí, ¿eh? o sea, no. si hay cosas que tú quieres hacer para ti, por ejemplo, en tu social media personal, quieres crecer eso, then you have to figure out what do you want to do, yeah. you know. Eh, no sé, si te gusta hacer baking, si te gusta tener un negocio de comida, you have to just keep going, dude. Yeah. You have to, and this is the time, yeah, this yeah, is yeah. the time, that's it. Sí, y es que también nosotros, por ejemplo, también tenemos como esa mentalidad del qué dirán. O sea, como que la pena o te da pena hacer algo porque, oh, no, ¿qué van a decir? Pero, o sea, toma en cuenta de que la gente siempre va a hablar de ti, sea bueno o malo, pero siempre van a hablar de ti. Pero también hay algo que tenemos mucho también en mente, que pensamos eso, que la gente va a hablar de nosotros cuando en realidad <laughs> ni siquiera, o sea, ni siquiera pasamos por la cabeza de las personas, todo eso en nuestra mente. Sí, y yo siento también de que... Eh... Nuestra gran competencia no está allá afuera, somos nosotros. Mismos. Exacto. Porque nunca yo he tenido alguien que me diga o oh, que me haga sentir menos, ¿verdad? Que me no, haga, a diga, mí tampoco. Like, hey, don't do that. Or like, what, what are you doing? You know? Yeah. Like, no, it's. I feel like me. And I have always told Jameson, I feel like I'm my biggest challenge to overcome it. Es and que te like, digo, muchas veces así pensamos, pensamos <coughs> de que van a decir, la, la, de que la gente va a decir, oh, me iba la mejor. Van a verlo y la, la mejor la gente, nuestros propios amigos van a decir, oh, you see what he's doing? blah, yeah. blah. Cuando en realidad ni siquiera le pasamos por la cabeza a las personas, yeah. ¿no? Entonces, como que sí, like, guys, it's like, uh, just do it. You know, whatever you want to do, si tú quieres hacer un, un video de haciendo cualquier tipo de cosas, just do it. Yeah, create ¿no? content, that's it. Yeah. That's it, you know, y en el camino you're going to figure out, you're going to sí, figure sí, out sí. like, oh shit, this sí, is Sí, porque what like. a, a lo mejor, por ejemplo, quizás supongamos de que quieres ser gracioso, no sé, a lo mejor muchas personas porque pasa muchas personas van a hablar van a pensar de que ah oh, I mean this guy blah 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 estúpido whatever pero también hay personas que piensan como tú y que le va, le va a gustar tu contenido sí. o sea ¿me entiendes ya ves que dice el dicho uh, siempre hay un roto para un descosido siempre. o algo así no sí, sí. <laughs> y, y yo creo que por ejemplo ahorita que estamos aquí tú y yo verdad en la semana obviamente toma preparación y, y miras una historia y dices, oh wow I want to talk about this yep how how am I gonna be Uh, telling the story, you yeah. know, to make it interesting, to get all my points across, and literally, like my my notes way, like I'm writing things out, you yeah. know. And you know what's making me do? And I was telling Jameson, it's making me read. And That's I good. Like That's awesome. I like it. I like it. It's it's kind of like you, you discover other things about you. You know, yeah. you're like, oh shit, I really like uh, this. So story. have you read my book already? No, not yet. Okay, okay. No, I no, I no, No, but articles and you know, just get into stories, eh, You know. Yeah. Um. Y la historia que quiero contarte ahora, ya que estamos hablando de cosas, bueno, yo no suelo ir a Facebook, pero las veces que voy a Facebook, pues siempre hay historias bien críticas. Fíjate uh, que hablas ahorita de Facebook. <laughs> pues yo no entro, a, en realidad yo no entro a Facebook y pues tengo así mensajes que me llegan y pues como te digo, ahora no voy a Facebook, porque pues no, simplemente no me llama la atención de, de ir a Facebook. But i received mensaje de un amigo. It's a co-worker. When I used to work in a hardware store. Okay. Oh, that's going back. like. Yeah, okay, yeah, yeah. A, yeah, yeah. Like casi más de ocho años quizás. And I feel like Vinny, like you have grown so much. And I'm so proud of you. Like I feel like the the job that you have now and, you know, I feel like the financial part where like you're you're way better. Yeah, now. se puede decir que estoy más... Financialmente más estable, like stable, Mejor, you know. Pero siento como que eh, en el lugar donde trabajabas hace ocho años, la mente que tenías, yo creo que ni siquiera te imaginabas en lo que estás haciendo ahora. Like, literally, yeah, going for shit, like yeah, getting yeah, yeah. shit done, you know, working out. You have woo -woo -woo. <laughs> que, que, que fíjate que es curioso porque yo me acuerdo, yo me acuerdo en like on the tough times, you know, obviously, yeah. you know, siempre hay personas que la van a pasar mucho peor que tú. But in en ese entonces de que literally, yo me acuerdo que I was so broke. Yeah. I was really, really broke. Y paycheck to paycheck. Yo creo que muchos no, no, no. Eso. And there's a lot of people that are like that. You know? Pero I was very, very broke. To the point that I remember that I will only have like $17 in my bank account. Yeah. <laughs> Eh, y yo le decía a mis amigos, hey, can you lend me, can you let me borrow $3 so, so I can put it in, 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 into he my bank account so, so I can get the $20, <laughs> you know, that like is that. And it's crazy. It's super crazy. Y ahorita te digo, pues gracias a Dios, he aprendido también a, a administrarme mejor. Simón. Um, y pues sí, o sea, going, going back, a veces uno no, no se da el crédito que realmente uno merece. Sí. Dices de que, man, I'm. I am nowhere near to where I want to be, but going back and you look how you were, how you used to be. I'm like, well, I mean, I'm way better now. Sí. So entonces, it's like crazy. Pero bueno, uh, going back to my my co coworker. Mm -hmm. So, uh, tú crees en las coincidencias? Please? I I do I yeah. do and y... see sí, I do. I do. Siento que se han cumplido cosas que tú dices, wow. O sea, damn, you really, like, yeah. And, and it's crazy, porque Let me tell you something. So, this friend of mine, you know, because I consider him a friend. He's like a really, really good friend, you know, a uh, very hardworking person. And um, Se llama Ramon, by the way. Shout out, Ramon. Shout out to Ramon. Si es que miras el video, you si know, anyways, shout out to you. Pero él me dijo, and it's crazy, me dijo, hey, like, I just wanted to say hello. have you been and also i wanted to tell you something i i wanted to tell you that i i dreamed about you and I was like okay cool You're like crazy you know i'm like yeah you know what and i was like le pregunté no me soñaste juntando conchitas en la playa verdad <laughs> <laughs> porque así es como bromeaba él a veces con, con nosotros eh a, había otro empleado que le decía, eh soñé contigo y el otro vato así como que soñé que andaba recogiendo conchitas en la playa y todo ah no mames pero ni güey anyway, le digo oye La digo que me soñaste juntando conchitas, okay? Lo, no, it. me dice, me dice, no, 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 no. Fíjate que soñé that you were doing like some kind of radio show, and I was like, no shit. I was like, okay, okay, okay. So I was like, okay, then I'm gonna let him like tell me more. Oh, really? And he was like, yeah, soñé como que I don't know, como que tenías un radio show y que like with someone and you guys would just like talk and blah blah blah. I'm like, oh, okay. So, was it what? Like in Spanish, English? No, no, I me mean you you both, uh, you were speaking like English and Spanish. And I was like, oh, fucking crazy. crazy. That's so dumb, man. And I was like, oh, wow. And I was like, yeah, and I wanted to tell you about that, you know? That's, that's and, awesome. and and I was like, man, this is crazy. I don't know if it is like some kind of deja vu or whatever, or like just, like I said, coincidence. Pero. Just the fact that he told me that we were doing this, what we're doing right now, I was like, fuck, oh, man. That's, that's crazy. You know, and no sé, güey, me hubiese gustado preguntarle, okay, how do you see uh, <laughs> the background, everything. Imagínate que me hubiera dicho, oh, yeah, like son pricks and everything. I'm like, oh, fuck, <laughs> man, <wow, laughs> este güey el futuro, que pinche Walter sí. Mercado, güey. <laughs> sí, ya no te voy a hablar. <laughs> <laughs> Entonces, um, it's crazy, it's crazy, right? De, de cómo, por ejemplo, uh, te pueden. Decir de algo, lo cual tú estás haciendo, que ni siquiera le habías comentado, you ¿no? Know? Porque, obviamente, muchos van a decir, sí, pero, me I mean, you guys are doing the podcast right now. Pero este, he told me about, about this since January. Oh, wow. no más que I didn't tell you. That's crazy. R I, didn't, I, I, I didn't tell you because I wanted to... Back in January. Yeah, él me oh, lo wow. dijo como... Y ahí tengo el mensaje, en that's, Facebook. That's crazy. I mean, te lo digo, te lo estoy diciendo ahora porque... Me, me mandó un mensaje pero like para otra cosa you know asked me for a favor mm -hmm. um, lo cual pues le dije oh, yeah absolutely man you know like uh, uh, I'm here for you so pero se me había olvidado completamente mencionarte eso. o sea lo que él me había dicho desde enero Simón entonces como te digo uh, todavía todavía no estábamos haciendo esto y y, y like o so sea just the fact that we're doing it and when he told me back You Know, Same like, one. uh, from that's so dope, well, like, yeah. uh, like, uh, nine months ago, no, Same no, one. like, ten, 10 months ago. Wow, it's crazy, right? Same, but I mean, like, you know, we, we kept this low key, we didn't tell anybody, I mean, solamente <laughs> just like a couple of like yeah. really, really close friends knew uh, about this, pero nadie más le habíamos dicho. And, and, and honestly, <laughs> going back, where like how long we took to release this project, right? Yeah. Like, I feel like. Nosotros éramos nuestras propias trabas, you know? yeah, y no, like mucha gente así se la toma. Y la verdad, que solamente lo como sí, se llama el show, solo hazlo, lo, lo, lo dejas. O sea, es muy fácil decir, como que eh, luego lo hago, luego lo hago, yeah. y así te vas yendo hasta años y nunca lo hiciste. Y, y sí, <laughs> siempre, siempre voy a tener eso en mi mente. Cuando Luis de, de Mover, el dueño de Mover, me dijo, Hey, I want to do a park, y lo wanna do it right now. Y ese mismo día fuimos a comprar más micrófonos para la gente que iba a estar en la mesa. Yeah. Y eso fue lo que, y siempre lo voy a decir, te llamé a ti y te dije, ya. Yeah, yeah we it. have to do it. Yeah, we have to do it. And thank you, thank you for pushing me to yeah. just like fucking come out of my comfort zone, dude, because otherwise nunca hubiera salido. Oye, ahorita que okay. estamos compartiendo cosas chidas, eh, I do want to say, este sábado tuvimos un evento en San Clemente, cerca de la playa, yo pensando. Ajá. Uh -huh. No sabía que iba a ser en la playa. Oh, real, li wey, literally. Sí. Hey, we're gonna go back to the way, because fuck it. ¿Te metiste a la, la playa? No, Ahí en la arena. So, entonces, sí. Este, es una de las clientas, una de las mejores clientas que tenemos. Ella es realtor, vende okay. casas. Y la verdad que she always takes care of us, wey. always, like tip-wise, okay you know? Y lo hace porque yo sé que hacemos un gran trabajo. Mm -hmm. Si ¿sí me entiendes, la representamos a ella y representamos a la compañía. Entonces, cuando yo llego a la locación y le mando un mensaje y le digo, hey, ya estoy aquí, Este, me dice, oh, ok, te voy a enseñar dónde va a ser. Wey, o sea, literalmente eran pasando las. Porque no sé si ha sido a, a San Clemente, a las playas de San Clemente, that I to take you, si no ha sido. No, literalmente, no, okay, Literalmente, está hermoso. Literalmente ahí pasa lo que es el Amtrak, el tren. Ok. Y tienes que pasar las vías del tren para meterte a la playa. Ok, ok. So, te imaginarás con todo mi equipo, mis dos mesas, toda la máquina que hacemos el café, la, todo. Cuando yo llego le llamo Luis y le digo, Luis, I don't think we can do this event. We. I don't think so because I don't have the manpower, you know. Yeah. Que me puede ayudar a jalar el generador porque, pues, imagínate mm -hmm. para la electricidad y todo. Le llamo a, a la muchacha del evento y me dice, este, no te preocupes, oh, I'll send you help. Güey, me mandó todo su equipo. And honestly I admire that stuff. Yeah. I admire cómo uno puede tener un gran equipo, y la verdad que pues, whenever you have to get shit done, you just have to get shit yeah. done. Y lo que más me gusta de esto es de que eh, Stephanie, which that's her name, Stephanie Young, that I admire and respect, cómo no hay imposibles. There's no, no, no hay trabas, no hay problemas. Bring me solutions. Yeah. And cuando ella me dice, "Let's do this," I was like, "Okay." let's do this, you know? And honestly, it makes me just going forward, there there shouldn't be an issue. There shouldn't be, there's always has to be a solution for your problem, you know? Yeah. ¿Y cómo, podemos hacer para, cómo le podemos hacer para mejorar esto? How can we make this happen? And honestly, that's the way to go. And that's the way, that's, that should be the only way to go, mm -hmm. you know? And al final del día, eh, I I thank her for letting me part, Letting me be part of her vision and just have a successful event. Yeah. You know, it's it's crazy. And eh, al final del día, no es el dinero que nos da de tip. Es solamente el challenge que nos ponen and just do it. Because otherwise, I would have been like, fuck, no, no, no lo voy a hacer. Yeah. You know, y. O sea, que fácil hubiera sido, no como, oh, I'm just not going to do it. I'm yeah. not going to yeah. do it. Y, Otra cosa que es muy importante es como tu boss, el jefe, el, el jefe de, 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 yeah, your boss. de. O sea, el mero arriba, te dice, hey, it's your call, okay? However you feel comfortable, if you don't feel comfortable doing it, then shout out to Louis, ¿sí? porque siempre es el backbone, obviamente, porque pues es el jefe, pero pensar, o sea, si, si tengo un empleado ahí o una persona que me está representando, si sí se siente a gusto. Otro hubiera sido ahí, güey. Pues ahí te las, yeah. las miras, you know. So, honestly, yo creo que a, al que maneje su compañía, cuiden a sus empleados, güey. Because, you know, nosotros somos los que salimos de allá afuera. Si ¿sí me yeah. entiendes a representar. Entonces, es, es muy bueno, la verdad, el cliente y el jefe. Eh, muy, muy buen fin de semana. Y pues sí, eh, salimos muy contentos y pues sí, ahí estamos. Cool. It was pretty cool. Oyes, pasando a. Um, hay historias un poquito tristes y también cómo mucha gente hace su dinero o cómo eh, profesiones que te ponen entre la vida y la muerte. Y desgraciadamente, pues aquí hubo muerte, <coughs> Y esa es una historia de eh, una persona que monta toros. Y no solamente una persona. Oh, es un yeah, yeah. I, I saw that. 15 años, güey. Ya, yeah, yeah. 15 años y la verdad que, oh, es lo que te iba a decir de Facebook. Mm -hmm. Abro mi Facebook y lo primero que veo es el niño de oro eh, que por cierto, el niño de oro monta un toro, eh, monta toros, es, es, está Mon en el montaba. mundo del jaripeo o montaba. Yeah. Y este, güey, fue aplastado yeah, por, por toro. este toro de casi yeah. de 700 kilos, güey. Qué loco. O sea, y estaba leyendo de que estos niños se ganan la vida montando toros, rompiendo récords, mm -hmm. de por cuánto tiempo más lo pueden. ¿Qué sé? ¿Cuánto tiempo duran sin caerse? Todo? Ajá. Y parece que una de las espuelas se le quedó atascada en, en lo el que cinto, es Simón. Uh -huh. y, y varias personas trataron de rescatarlo y, pues, obviamente ya era muy tarde. Pero a lo que voy aquí es de que no había un cuerpo médico que pudiera atender a este niño en la, en la. Sí, pues de... es que, pues mira, lamentablemente, pues tú sabes, en nuestro país, en México, no siempre tienen las mejores condiciones. O sea, cuando se trata de seguridad y o de primeros auxilios. Simón. Especialmente porque, bueno, para empezar, ese tipo de eventos siempre se hace como en pueblos. Claro. Y yo te lo digo porque de donde yo soy, allá se hace mucho. No sé si todavía se siguen haciendo, pero yo recuerdo, yo, yo llegué a ir a muchos jaripeos. Yo llegué a ir a muchos, muchos jaripeos cuando yo estaba pequeño y me gustaba. Ahora, obviamente, pues tú sabes, uno ya tiene como que un poco más de de educación, si se puede decir así, sí. sobre los animales y toda esa cosa, que obviamente pues está mal. Viéndolo de esa forma, si así te pones de que está mal, porque pues sí abusan muchos a, sí. a los animales, inclusive, por ejemplo, como en las corridas de toro, uh, que muchas veces a, a, a los toros les ponen algún tipo de, no sé exactamente qué le ponen, para serte sincero, pero sé que le, algo le echan como para que se sientan nerviosos, o sea, se pongan bravos y así. Pero, y, y no te culpes, güey, pero fue con las cosas que crecimos. No, no, claro. No, Simón. no, no, es que te digo, pues, obviamente no, no es que me, me culpo ni nada, pero simplemente son cosas que en, en ese entonces, pues, uno ignoraba, que era realmente uno ignorante sobre esas cosas. Simón. Porque te digo, yo llegué a ir muchas veces a los jaripeos y me gustaba, como te digo, me gustaba ver cómo la gente montaba a los toros y toda esa cosa. Inclusive, también me llegó, a uh, llegué a ver pues momentos fatales o sea, sí. donde se caían y pues unos que fallecían y todo uh, pero va a lo mismo o sea de cómo mucha gente que no tiene esa educación o en este caso como tú dices que por necesidad quizás también por unos cuantos cientos de pesos que sí. lo hacen me entiendes que en realidad le pagan que unos no, bueno no tengo ni idea unos 300 pesos algo así por montada y dependiendo de qué tanto dure y así y, y es un tema tan frágil verdad porque ¿Sí? ahí es donde entra también este el abusar de los animales sí, sí, sí. Y, y tantas cosas que se practican en los ranchos o sea tan tan simple como los pajaretes o sea tomarte mm, la leche la de leche. la vaca sí, sí. Y, y es donde dicen o sea la, y a mí me encanta todo eso wey, pero pues también yo nunca tomo bueno yo de, yo de los bueno he tomado leche de los pajaretes pero o sea yo nunca sí recién salí de la vaca no yo siempre nosotros siempre y aparte decíamos... es yo sé, a ah, huevo. Sí. Ah, siempre, obviamente, las poníamos a servir. Simón. ¿Me entiendes? Y aparte, porque se le hace la nata bien a sí. toda madre y con un bolillo como no, y no. todo. Ah. No, pero sí, la verdad que he estado en el rancho güey, y a las 7 de la mañana sus pajaritos con uh -huh. chocolate abuelita y pinche 90% de alcohol y vámonos para yeah. adentro, güey. Con tres de esos ya tienes, güey, porque si no quedas como pinche cucaracha fumigado yeah. y olvídate, güey. No, pero es una chulada, la verdad, crecer en el rancho. Me ha tocado vivir y experimentar, o sea... Pues yo, o sea, yo, yo llegué a ordeñar también. So, yo, yo sé ordeñar. Oh wow, and ¡Qué it, loco it, con it, el pinky, eh. <laughs> con el pinky, and it's crazy, pero o sea, tampoco no era como un vaquerillo así, no, sí. no, tampoco simplemente que. Si era, guys. No, 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 porque no quiero decir que sí, porque mis amigos de allá, güey, del rancho, van a decir, ¿este güey qué? gringo. ¿Cuál ranchero? Casi, casi me hacían querría de que, oh, porque mi mamá era muy así de que, oh, que no te va a hacer quemar, que sabe qué. Y mi papá era de que, oh, dale si quieres una sombrilla para que se la lleve. Pero, pero no, 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 o sea, mejor quiero decir de que llegué a ordeñar. Porque no era, como te digo, no era así de, de hacerlo siempre. O sea, más que nada yo iba porque me gustaba, ¿me entiendes? Y yo invitaba a amigos para ir a ordeñar y así. Qué chingo. Íbamos man. en caballos y todo. y ah, qué padre. Me, me traía yo mi caballo, lo ensillaba y todo, ya no, no ¿Me entiendes? Cosillas así. Pero no porque, era de rancho, ¿eh? Cosillas así, pues. <laughs> o sea, no, no, pues es que eso en realidad no era difícil. Hey. Como te digo. Y, y, o sea, y, y lo digo porque. Como te digo, porque yo tengo amigos que realmente sí eran rancheros, 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 güey. Ah, oh, wow. Que chingones. Sí. O sea, de que, de que, pues, iban a cuidar, arrear las vacas y todo. No, yo no, güey. Yo más iba, pues, por diversión y así, pues, sí, para wey. inventar, experimentar y todo. Pero no, yo nunca fui que que un ranchero o algo así. No, no mames. Uh, y te digo, lo que, y lo estoy diciendo así, güey, porque no quiero que después así comentar, <laughs> ah, ¿cuándo es este pinche morro güero así ni se quemaba ni nada? No, pero. Pero sí llegué a ir, te digo, a ordeñar y, y fíjate que es curioso que cuando la primera vez que yo ordeñé una vaca, yo soy derecho. Simón. Pero o, sacaba más leche con la mano izquierda. <laughs> y lo comprobé así y dije, ah, no mames, con otros amigos que también y también con la mano izquierda sacaban más así. Qué chido, no, no, que sé, tú... no sé, no sí. sé a qué tenga que ver, pero bueno, ya después así como sin nada y sí. todo, pero, pero... Este voy haciendo los chocomils, así. Ah, <laughs> <laughs> no, no, qué chido. Eh, Ya cuando... Sacaba mi primer litro de leche, ya te sentías bien realizado, güey, como que a huevo, soy el mejor ranchero del mundo. mira acá. Qué chido, güey. La neta que, que historias tan padres. Oye. Pero bueno, volviendo lo del niño, o sea, no terminamos de. O, o bueno, ya. No, no, no. Y no, sí, pero. O sea, pero es que esta es parte de su vida, güey. ¿Sí? O sea, ellos saben a lo que le entran. ¿verdad? Pues de hecho, creo que sus padres dijeron de que, hey, por lo menos que estaban como que feliz. O, bueno, no feliz, obviamente, es uh -huh. una tragedia, pero como diciendo de que hey, murió haciendo lo que le gustaba hacer. Qué loco, doy. ¿Me entiendes? Pero, pues ya, yeah, I mean, está, está cabrón. Y, y pues, es que sí. se, son cosas en las que sabes de que a lo mejor ya no la vas a contar. O sea, son como, Porque siempre. Eso sí me acuerdo. Siempre cuando van a estar montando así en, en un jaripeo, siempre se, se persignan y todo. Porque, pues, you never know what's going to no. happen. Güey, pero qué dominación. O sea, cuando empieza el video, se nota. Eh, cómo está dominando el altoro eh? y o ya el tiempo que estaba él rompiendo me imagino pero pues sí qué triste que, que estas cosas pasen pero pues sí es como dicen ¿verdad? Eh, está muriendo haciendo lo que le gusta y pues qué cabrón que, que que lo miran así pero bueno oye entrando un poco más a la civilización eh, estuve <laughs> de, 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 dejando la del rancho a la civilización <laughs> nos vamos eh, estuve en el condado de Orange bueno, hemos estado yendo mucho para el condado de Orange eh fue durante la semana a hora pico, donde hay mucho tráfico. Entonces, para los que no saben, pues nosotros estamos en el condado de Los Ángeles. Yo manejo para el condado de Orange para trabajar. Condado de la Naranja. Condado de la Naranja, <laughs> que es el área también donde hay mucho billete. Uh -huh. Mucho taxpayer, ¿verdad? Que, que se le va su dinero a, a highways y sí, calles, sí. todo el pedo. Y se me ponchó una llanta, güey. De la CRV. Se me ponchó una llanta. Y me, o sea, obviamente siento cuando, cuando se da el pop. Mm -hmm. Y, oh, o so sea, se te, se te poncha cuando wey, when you were on the road. When I was on the road, oh, estaba shit. en el freeway. Wey. So, how do you feel? Güey, se empieza a jalar el axo bien, cabrón. Yeah. O sea, se te empieza yeah, yeah, yeah. a ir el carro. Y bueno, ya, gracias a Dios que me pude hacer a la orilla. Güey, te lo juro, no pasaron ni 10 minutos cuando ya estaba una grúa enfrente de mí. No, oh, ya. Yeah? Y era un servicio gratis. Y o sea llamaste o wey, le estaba diciendo a Jameson, hey, tenemos que llamar la seguridad y sí tengo, oh, gracias yeah, a Dios uh -huh. que tengo eh, uh, con esta seguridad. Eh, tienes también AAA, ¿no? No, so, eh, ¿te acuerdas cuando me llamaste yeah. y hey, me pasó esto? So traté de llamar a AAA pero ya ya no ya no tenía, pero la tenía con Jameson, que okay. es, tenemos los dos carros. Yeah, yeah. Anyways. Wey, me llegó una pinche grúa enfrente y me dice, oye, este, ya mire que se te ponchó una But llanta." Did you call it? No. Oh shit. Es parte del condado, dude. El no. condado da estos servicios gratis. Like like a road service. Road service para no causar otro accidente. No shit. Y él me cambió la llanta ahí, te lo juro, o sea, algo que debe haber durado al menos dos horas. Uh -huh. Dije, "Chinga, Pero, I mean, lo Pero like how did they know? They travel around the, the Orange County. Oh shit. They, pasan los freeways y asegurándose que todo esté bien y me dice que prefieren mejor a dar asistencia gratis y sacarlos del freeway. Sí, del es como highway. para no congestionar, para no to, eso no, y para que la gente no haga um, como que, que volteen a ver qué es lo que está pasando porque mm -hmm. pueden causar otro accidente. Claro. So shout out to the Orange County dude, oh, honestly hey, eso that's... jamás hubiera pasado aquí en el condado oh, de Los Ángeles. No, Ahí te las arreglas, yeah. ¿no? So, obviamente, el, el condado de La Naranja es, o sea, es mucho más caro. Claro. Limpio, súper, súper limpio. Se están construyendo muchas casas, se está yendo mucha gente, que, o sea, se quiere apartar del bullicio y del tráfico y todo. Y la verdad que, shout out to Orange County, dude. dude Orange County, it's just like something else, dude like, I mean... Something else, eh. Honestly, eh, es increíble, la verdad a mí me encanta y, y hemos hablado y nos encantaría es, a movernos. ¿Sabes qué? Like, ahora que me acabas de mencionar eso, como que me da, me da ganas de, de ir nomás y nomás para experimentarlo, güey. No, sí, la <laughs> que, neta. Wow, A ver si es cierto, oh, que paren de repente, something wrong Yo, la neta, me, me my mind mente, me voló la mente, güey, güey. cámara still recording Quiero asegurarse. Sí, el tiempo está corriendo. Está corriendo. Oye, ¿tienes otra historia que compartir? uh no but apparently it looks like you do okay so let me share something real quick oh, and this shit. is we're gonna wrap it Ding up okay right, i picked up my medicines You know, I remember I told you por de la. De la, de la diarrea. No, sí, pendejo. Sea, de T mucho la vida. Oye, este. O sea, ¿te acuerdas de todo el pedo que. de la prueba de sangre y todo ese pedo? Oh, que by the way, nunca me mostraste tus pedos. Ah, güey, ya, no, nah, ya yeah. se fueron, ya. Pero, bueno, por ahí andan. Anyways, so I picked up my medicines uh -huh. from, you know, whoever heard the four episode, yeah. supo lo que me pasó y todo el pedo. ¿Te acuerdas que te dije que la doctora había ordenado como un STDs también? STDs. STDs oh, por si sí estás activa sexualmente, uh -huh. o sea, okay. So, <laughs> ya me voy de ahí, no se hizo. llegó a la farmacia y cuando la doctora pone la orden de las de las drugs that I have to pick up, um, <laughs> Llego con la con la, la farmacista. <laughs> eh, sí sí sí. sí, sí. ¿Cómo que oyes, ¿qué me estás está haciendo? diciendo. Sí 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 me dice. Oyes, eh, estas van a ser tus, tus medicinas te las voy a decir y que no sé qué. Y me dice, oyes y tus condones los vas a quedar lubricados o los vas a quedar regulares. Condones guys, me dice si los vas a quedar regulares te los puedo dar gratis Si los quieres lubricados los tienes que agarrar de la io 5 And I told "No, I don't use Anyways, this is Aslo Podcast, guys. This is asla Podcast, guys. Podcast, guys. Um, don't forget to follow us, Listen, like it, yeah. subscribe. Whatever you can do to support the project, the project, we're gonna appreciate it. But anyways, this is Adla Podcast, guys. This is Phoenix Canella, Vinny, and we'll see you on the next episode. We love you. Bye bye. Bam. <laughs>